2017 es un año fundamental, importante para el Estado y para Carmen. Iniciaremos las obras, como fue el compromiso del Puente de la Unidad, con una inversión de prácticamente 2 mil millones de pesos. Construiremos el distribuidor vial, el Chechen, que le va a dar una fluidez importantísima a una zona fundamental de Carmen. Construiremos la nueva unidad deportiva y reiterar que todos y cada uno de mis compromisos que hicimos como candidato en mi campaña política, los vamos a construir en Carmen. Hace pocos días dimos el anuncio con el apoyo y el respaldo del presidente Enrique Peña y del secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio a tres municipios fundamentales. La presencia de la Gendarmería Nacional como un respaldo para el blindaje con nuestros estados que tienen una alta incidencia delictiva y que tendremos presencia en los municipios de Escárcega, Candelaria y Carmen. Y ello nos compromete más aún a que seguiremos entregando equipamiento, ya que este año, como fue mi compromiso, iniciará la instalación. Ya se hicieron los estudios, ya se hicieron los levantamientos y soportes técnicos e iniciaremos con la primera etapa de las 1000 cámaras de videovigilancia que habremos de instalar en el estado de Campeche y que iniciaremos por el municipio de Carmen. Campeche y el pueblo campechano está listo para respaldar todas las decisiones que tome el presidente Enrique Peña Nieto en favor y en beneficio de todos los mexicanos. Hoy son tiempos de unidad, de pensar en Campeche, de pensar en México, de pensar en beneficio de nuestros hermanos mexicanos. El trabajar en los mercados internacionales le da certeza y certidumbre a los mercados y en dejar claro que México es un estado en paz, en tranquilidad, que podemos recibir inversiones y que podemos construir alianzas también en relaciones bilaterales como con China, como con la India, como con la Unión Europea. Estamos trabajando fuerte, queremos dejar claro y con firmeza que seguiremos construyendo el diálogo con firmeza y con claridad con el gobierno de los Estados Unidos, porque así debe de ser con el país hermano de Canadá y con todos los países del mundo, pero que al final del camino lo más importante es la unidad de los mexicanos para resolver los retos que tenemos por delante. Estamos trabajando, hay que promover el consumo de los alimentos campechanos, de los productos campechanos, de darle difusión. Vamos a anunciar en los próximos días una serie de estímulos y de apoyos para todos los turistas nacionales que visiten Campeche de todo el país. Les vamos a dar incentivos, estímulos, que visiten México, visitemos los estados, y es una forma de seguir fortaleciendo nuestra identidad nacional. Tenemos a mexicanas y a mexicanos, mujeres y hombres comprometidos, comprometidos en trabajar juntos por la mejor calidad de vida en nuestro país. Por ello hoy les reitero, la unidad es fundamental, el orgullo es fundamental, y quiero terminar diciéndoles que hoy lo más importante es pensar en nuestros hijos, en nuestros nietos, en las nuevas generaciones, para que le dejemos un país estable, con calma, seguro y con buena calidad de vida.